Hola, buenas, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Juan Diego Ruiz, esto es Cardo, todo para todos ustedes. Aquí podéis ver en pantalla un Citroën Xara. Es del año 2000 y lo que le vamos a hacer a este coche, lo que le ha pasado es que ha ido a la ITV, la han echado para atrás porque tiene un guardapolvo de dirección roto, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Está por ahí, ahí se ve la cremallera de dirección, ¿vale? Por esta zona de aquí, a ver si veis mi dedo, ahí está, ¿vale? Se ve la cremallera, ¿vale? ¿Veis cómo brilla ahí los dientes? Pues ese guardapolvo está roto y se lo vamos a sustituir. Para ello hay que quitar la rótula de dirección de la mangueta y desmontar la rótula de dirección para poder meter el guardapolvo a través de lo que es la rótula axial, ¿vale? Vamos a desmontar esto y lo volvemos a montar para ponerle su guardapolvo de dirección nuevo. Echamos un poquito de afloja todo, antes que nada esto, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es aflojar la tuerca que tenemos aquí, ¿vale? La contratuerca para poder mover esto fácilmente y poder sacar después la rótula de dirección aún más fácilmente, ¿vale? La tuerca pues la tenemos que aflojar para que se venga un poco hacia acá y nos deje libre lo que es la rótula hacia, ¿vale? Le damos un golpe a la llave, ¿vale? Para aflojar y veis que ya lo tenemos flojo, ¿vale? Una vez que tenemos esto flojo, ahora vamos a intentar girar esta parte de aquí. Como veis, ya también gira libremente, ¿vale? Lo tenemos que aflojar un poquito para que nos sea más fácil quitar eso de ahí. Ahora aflojamos esta de aquí, que es el 16, de la punta. No os he dicho que el coche ya lo tengo subido, lo tengo que arreglar a quitar, pero es obvio, ¿no? Creo que os habéis dado cuenta. Ya tengo la rueda quitada, el coche subió con el gatito, metió la borriquetita debajo, seguridad ante todo. Ahora lo que vamos a hacer es darle aquí un golpe en seco a la mangueta para sacar la rótula de la mangueta, ¿vale? Como veis, ya tenemos fuera la rótula y ahora lo que vamos a hacer es contar las vueltas, ¿vale? Vamos a contar las vueltas porque para esto, para quitar esto de aquí, luego había que alinear, pero como no queremos alinear, pues vamos a contar las vueltas y luego le damos las mismas vueltas exactamente, lo dejamos en la misma posición en la que está actualmente, ¿vale? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ¿vale? Con 21 vueltas hemos sacado la rótula. Aquí veis que saco el trozo que está roto, ¿vale? Y ahora tenemos que meternos debajo del coche para sacar el otro trozo o cortar la brazadera que tenga puesto en el otro tren. Como veis, estoy sacando la abrazadera, ¿vale? Ya la tengo fuera. Y ahora pues hay que quitar el trocito de goma que está aquí. Vale, aquí lo podéis ver. Aquí tenemos lo que le vamos a montar. Sería aquí fuelle cremallera Berlingo. Como veis ahí, izquierdo, 1740. Es la referencia. Y aquí viene dentro el guardapolvo. ¿Vale? Es específico para este modelo, ¿vale? Trae esto, trae la bolsita de grasa y dos abrazaderas para colocárselas, ¿vale? Así que esto no tiene ningún misterio. Metemos esto, metemos un poquito de grasa en la rótula axial antes de colocar el guardapolvo.
¿vale? Que para esto trae este botecito de grasa y seguidamente colocamos la rótula y damos este trabajo por concluido. Le voy a juntar una mejita de grasa aquí en la rótula, ¿vale? Y en la misma cremallera por dentro. Bueno, es que tenemos ahí la grasa colocada. Metemos por aquí el guardapolvo. Y esto es un poquito chico para eso, ¿no? Vale, ahí veis que lo tengo ya metido y he echado un poquito para acá la rótula, ¿vale? Voy a girar el volante para que se meta para adentro, ¿vale? Lo voy a bajar un poquito para que lo veáis. Ahí podéis ver. Y si giro el volante, pues se va a meter un poquito para adentro para que me dé la distancia para colocar aquella brazalera. Vale, una vez que lo tenemos ahí, le podemos, lo he metido mucho, demasiado, ¿no? Lo vamos a poner más o menos un poquito menos abierto y le ponemos su abrazadera. Vale, vamos a colocar la brazaverita.
Una vez que la ponemos ya, podemos cortar el sobrante, ¿vale? Con un etiquetito de corte. Perdonadme que os muestre esto así, pero es que estoy llevando cosas metidas y no puedo hacerlo de otra forma, ¿eh? ¿No os quería ahí mecánica callejera? Pues tenéis aquí mecánica callejera. Aquí el suelo tirado con un gato y una borriqueta. Bien, la abrazadera interior está puesta. Y ahora vamos a iluminar esto un poquito más. Y le vamos a colocar la otra abrazadera. ¿Vale? Porque aquí también lleva una abrazadera pequeñita. Colocamos aquí. ¿Vale? Ahí queda colocada la abrazadera. Y el próximo paso, pues, cortarla, ¿vale? Cortamos el sobrante. Y ya con eso, pues, tenemos el guardapolvo instalado, ¿vale? Ahora, volvemos a colocar la rótula de dirección. Echamos un poquito de afloja todo. ¿Vale? Y contamos 21, ¿recordáis? Pues venga, vamos a ello. Esto hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De todas maneras, la tuerca que está aquí nos da más o menos el sitio donde estaba, ¿vale? Llevamos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. En esta posición metemos aquí, colocamos su tuerca, le damos un poquito de afloja todo también a la tuerca y ya podemos apretar también la tuerca de la rótula, ¿vale? Y súper importante que no se os puede olvidar que tenéis que volver a apretar esta de aquí, ¿vale? Aguantáis esta, colocáis esta, frenáis con la 16 y apretáis la 19, ¿vale? Y de esta forma la dirección pues no se ha tenido que mover, puesto que hemos contado las vueltas perfectamente. Y esto no lo hemos movido, ¿vale? Bueno, pues ya queda el guardapolvo puesto de dirección, que podéis ver aquí lo que quedaba, ¿vale? Del guardapolvo, y le han echado para atrás por esto en la ITV. Así que esto queda concluido. Citroën Xara año 2000,
el guardapolvo delantero izquierdo, o como siempre os dejaré una lista de herramientas y el guardapolvo por si lo tenéis que hacer en este mismo modelo para vuestro coche. También os dejaré un guardapolvo universal que sea para todos los modelos y vuestro coche es otro, y que esto, este vídeo puede servir para cualquier otro vehículo, ¿vale? Es prácticamente igual el proceso, así que este vídeo queda concluido, por favor. Bueno, pues yo me voy a despedir. Por favor, denme un like si les gustó, compartan en sus redes sociales, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para que les llegue un correo a vuestro correo electrónico cada vez que yo subo un vídeo. Y nada más, solo queda despedirme. Soy Juan Diego Ruiz, esto es Car Doctor para tu HD, y un saludo. Hasta la próxima.